Y ahora estamos a punto de abordar este crucero muy bonito. $3, señor. ¿$3? Entonces, como venía diciendo, estamos a punto de tomar este barquecito muy bonito que es típico de esta zona de la India, del estado de Kerala. Allá, ese que está allí es el ferry que te lleva al otro lado, que lo tomé la vez pasada, el año pasado. Y acá estamos, pues, para abordar este bote turístico. Hola. ¿Qué nos va a llevar a reconocer? Pero parece que ese no es el que tomamos, ese solamente es la finta. Vamos a ir en otro botecito, que no es tan típico. Este es el típico de acá. Como pueden ver, está hecho de paja tejida. Pero nosotros no vamos a ir a este. El señor vendedor sigue acá vendiendo. Gracias, señor. Muy bonito este bote, pero no vamos a ir en este. Bueno, no importa, pero ya lo vimos. Y hemos seguido pasando de bote en bote y el pata sigue vendiendo su vaina. Así son, insisten para vender sus productos. A $1. Bueno, ya estoy aquí en la parte superior del botecito que nos va a llevar a hacer un pequeño recorrido. Y como vieron, era uno, dos, el tercer barquito es el que vamos a entrar. Ya están todos los pasajeros acá. Y estamos listos para empezar la travesía. Estamos viajando en el crucerito este que nos lleva a... el señor dice que nos va a llevar a un hotel, donde nos van a dar unas bebidas, unas galletas y una serie de cosas. Y el botecito va más lento que el... ya. Y allá al frente uno puede ver, esa es la parte del continente, esto es un lago. Estamos en un lago en realidad, no es el océano, y del otro lado hay una isla artificial que es donde está el barco de nosotros y es el puerto también, uno de los principales puertos del sur de la India. Vamos a dar una miradita acá al señor que está manejando. Hello, how are you? All good. Y el señor está acá manejando su embarcación. Bastante sencillito. Taj Marabar. Okay, es un hotel. That's where we're going. That's where we're going, the Taj Marajal. But we're going there, no? We are dropping the Brindal boat here. Okay, another hotel. Eso es lo que creo. Aquí estamos al frente de una forma muy antigua de pescar. Vean, no sé si se puede notar, están levantando, es una gran malla, es gigante. Es un sistema de pesca traído desde hace cientos de años por los chinos. Es por eso que este lugar se llama Cochín. Cochín significa de China. Y ahí está la gran malla, que es como una gran malla que sirve principalmente para pescar mariscos. Poner de nuevo la red para continuar pescando de esa manera. Estos son muy antiguas, es parte de la historia de este pueblo. De hecho, es uno de los lugares más antiguos de la India, digamos de la India europea. Acá fue el primer lugar donde se asentaron los portugueses. Ellos fueron probablemente quienes trajeron a los chinos que se dedicaron a este negocio de la pesca en esta que es la entrada entre el mar Arábico y la laguna interior de Kerala. Ella me ha dicho de dónde soy, dice de Perú, y me dice la comida, qué rico. Okay, madam, tell us about the Peruvian food. Wonderful, the best, delicious. When you have been in Peru? I have been 2 years ago, 4 years ago, Epa, two times, very good, very good. La señora escuchó que yo era, me dijo, ¿de dónde eres? De Perú. Me dijo, qué rica la comida, lo primero que me dijo la señora, qué divertido. Yeah. Ya llegamos en nuestra embarcación al hotelito. Un hotelito, está chévere el hotel, tiene buena pinta. Y ustedes van a decir, al ver esta estatua de unos delfines, van a decir, mira las toallas igual que las del barco. Van a decir, ¿y por qué hay estos delfines acá?
¿acaso van a haber delfines? Pues lo hay. Cuando no he podido filmar los delfines, porque los delfines son salen un segundo y automáticamente nomás bajan con las mismas, pero aunque parezca mentira, en este canal, a donde están de ambos lados las grandes redes de pesca, habían delfines. Yo los he visto, es impresionante, pero habían delfines en esta entrada del océano, entre el lago del Kerala y el océano. Algo increíble, porque hay esas gigantes redes de pescar y eso es muy sorprendente que haya habido. Bueno, y le acabo de preguntar a ellos acerca de los delfines y me dicen que efectivamente, si alguna de estas redes captura, pesca algún delfín, ellos los devuelven de nuevo. Y es completamente creíble porque el respeto que se tiene a los animales en la India es enorme. Como ustedes saben, la vaca es sagrada, nadie come vaca. Bueno, los hindúes, los indios, y es creíble de que ellos devuelven los delfines. Ay, ¿qué me vas a regalar? What is that? It's an open for the soft drinks. Oh, okay. Thank you. Un ticket para poder cambiar la gaseosa o el refresco. Entonces entramos al hotelito. Bueno, estamos acá ya en el jardín interior de este bonito hotel. Están todos los pasajeros disfrutando de su chela o gaseosa. Y yo voy a pedir, por supuesto, una Kingfisher, que es la cerveza oficial de la India. ¿Es la official beer of the India? No. That's India. I know the most famous. Yeah. Thank you. Entonces vamos a tomar nuestra Kingfisher heladita. Muy bonito el hotel, todos los pasajeros están ahí. Un hotel muy de estilo colonial, fresco, un enorme árbol que nos da una sombra espectacular. Y aparte hay chifles. Hello. Hello. How you call this? Banana chips. Banana chips. In my country we call it chifles. Chifles. You want some? Can I? I think so. Yeah, sure. Entonces vamos a comer chifles de la India. Y esa es una cookie. Only the cookie. That's what, chocolate or? It's a banana bread. No. That's just enough for me. Thank you very much. Bye. Galleta con chifles. Y ahora estamos en las terrazas del hotel. Y como pueden apreciar, esto que saca arriba. I'm filming that. I thought it was decoration only. I thought that was decoration, but it's not decoration. It's a big fan. Yo pensaba que era decoración, pero no, es un ventilador manual, a manual fan. That's a slave? Are you a slave? Yeah. No. Some days I feel like it. Y esto es un ventilador manual. ¿Ve? ¿Eh? Now you can see. Yeah. Good. Okay, so you feel like in a colony slave? Exactly. This is a very nice way to refresh yourself. Yeah, it is. Hot weather that we had in that river. Wow. Y eso es básicamente lo que es. ¿Ve? Una persona va ventilando y hay ahora los modernos, por supuesto, también. Pero bueno, eso es un poco la tradición, el estilo antiguo. Y acá vemos la foto de mi tocayo, el señor Robert Hodges Pierce. ¿Quién será? Nadie sabe. Álvarez Cabral. Brasilero, portugués. Patrick, bueno, esto es un hotel, pues, como se pueden dar cuenta, meramente colonial, de estilo colonial. Y aquí hay un fabuloso mapa de la India. Enorme, nosotros estamos aquí en Kerala, la parte sur de la India. Y vamos a ir después a Mumbai, que es acá. Este mapa es antiguo porque dice Bombay todavía, se ve que es antiguo. Y es una enorme mesa de billar, gigante. Bueno, es un hotel muy de estilo colonial,
de la India. Y acá vamos a ver estos espejitos. A mí este hotel, un poquito el ambiente, no sé, algunas cositas me ha parecido a la Granja Azul. Muy parecido a la Granja Azul. Pero por supuesto no tienen el pollo que hay allá, ¿no? Acá son chifles nada más.